Comercial de IKEA que dice que casa que se respeta. Casa que se respeta, ¿qué tiene? Casa que se respeta. Casa que se respeta tiene una greca cuarto chuleta. Sí. Prieta. Casa que se respeta, digo, en Dominicana. Estamos hablando de República Dominicana. Ah, pues iba a decir, tiene calefacción. Casa que se respeta tiene una esquina con filtración. Sí. ¿Oíste? Casa que se respeta tiene una silla. Sí, sí. Que si la mueve se desarma ahí mismo, Se desgrana. Casa que se respeta tiene los muebles con plástico. Nadie puede sentar. Ay, casa que se respeta tiene un cuadro del viejo con la pipa. Del viejo con la pipa. Ay, sí. La niña sacándose la espina. Ey, casa que se respeta, ¿qué tiene? Buenos días. Buenas y no buenas. Osla. Buenos días, Gordy. Ey, epa. Gordy, yo voy a decir casa que se respeta, pero con relación a lo de ayer. Casa que se respeta, ¿qué tiene? Casa que se respeta, le dice a De Martínez que se retire de la candidatura porque perdió en su pueblo. Ya, tranquilo. Estamos hablando de casa que se respeta. Buenas. Casa que se respeta tiene una en el comedor un área que no se usa. Ay. Sí. En medio comedor de ahí tiene una vaina en el medio y recibo de la luz abajo. Sí. Casa que se respeta tiene un zócalo que quema todos los bombillos. Mi Juan casa es uno el del baño. El estudiante malo. Ah, el del baño, sí, hay uno del baño. Parece que hay una mini filtración o algo. Buenos días. Hola. No, me faltó antología de París que dentro de un chazo. Eso se pegó. No hay clavo. Casa que se respeta. La paga de cocinar con de cocinar el arroz. Tiene que tener fondo prieto obligado. Casa que se respeta. Tiene que tener un tanque metal con cemento empañetado adentro. Ay, sí. En el patio y atrás. Sí. Un tanque para agua o para vaina. Exactamente. Casa que se respeta tiene que tener una funda llena de más funda. Sí. Ah, claro. Una funda de funda. Sí. Buenos días. Mis amores. Hola, bonita. Ay, la casa que se respeta tiene una sillita con un cuero de chivo, de vaca. ¡Ay, sí! Mi amor, que se la compra a un niño casi siempre. Claro, sí. More, que cuando uno se sienta ahí con falda, eso le puncha el fullín a uno. ¡Oye, ya lo sabes, te calienta eso! ¡Gracias! ¡Beso, reina! Casa que se respeta. Amaneció contenta, le hicieron el amor. ¡Le hicieron el amor a esa! ¿Sí? ¿Así? ¡Le bien con yuca! ¡Ganó celebrando! Porque ya, casa que se respeta. Casa que se respeta tiene un cuarto para los regueros. O es un efecto, un área para los regueros. Claro que sí. Hay jampa en casa que tienen cosas que tú ni te imaginas. Menos ropa. Tú no sabes que está ahí. Claro. Casa que se respeta. Tiene dos jarrones de agua, uno vacío y uno lleno. Uno para que bebe y otro para que no bebe. ¡Buenos días! ¡Sí, no tiene! ¡Familia! ¡Ey! Espérate que se respeta, tiene un sillón ahí en el patrón, tiene un sillón ahí que no se sienta nadie, solamente su padre. Sí. Claro. Un vaso allá, bueno. Hermano, que eso es, y eso es nuevecito, y pasan 10 años, y eso igualito. Igualito. Gracias, hermano. Casa que se respete, tiene un perro jubilado, que no ladra, no nada, él está ahí, ya. Descansando. Ay, eso ya cumplió. Y ese que viene de Nueva York, pues... Y Bobby está vivo. Ay, sí, sí. ¿Eh? Pero ya está botando los pelos ya. Y le faltan dos dientes. Sí, con diabetes. Y se le vuelven canas los bigotes. El único perro que come por alimento. Sí, no tiene dientes. Yo he visto perros chupando carne. ¿Cómo va a ser? Sí, que se le caen los dientes los perros. Sí. Y viene otro. En serio, en mi casa había un perro que llamaba Negrito, que ya de viejo y pobre. Chupando carne. Casa que se respeta. Casa que se respeta tiene una pared llena de filtración. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. Casa que se respeta, tiene una pailita dedicada, no más para freír huevo, que esa no lo puede. Que ya, tú ves la oreja de esa paila, se le derritieron, con tú y la freía. Cuando la doña se le ocurre la grandiosa idea de brillar esa paila. Eso pega todo y ahí es que se daña tú esa pailita. Ay, no puede. Y no es eso, que brilla la paila y no te avisan y tú perdido haciendo un reguero. Pues yo no encuentro la pailita. Sí. La puerta es nueva. Me ha pasado. Mira. Y mami, la pailita. Y muchacha, pero te vamos a ir. Mamá tiene una pailita sartén. Sí, porque se le partió la mitad. Entonces ella agarró gol y así, la dejó así, la usaba para freír. Nada más tenía que voltearla para echarle el huevo y el plato. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Casa que se respeta.
La casa que se respeta tiene que haber dos cosas fundamentales. Mm. Una tinaja para el agua aquí, para esa temperatura ambiente, y el pilón ese grandote para majar el café. ¡Ay, sí! Wow. Casa que se respeta, tiene dos ají dañados la nevera. ¡Ay, sí! Un bolón chupado. Un brazo de sopita. Y una chapa de limón. Sí. Y un supositorio en el freezer. Exacto. Y en un tarro de mantequilla y arroz y salsa de carne. Y al lado del supositorio hay otra cosa. ¿Qué? Los óvulos. No en el freezer, sino en la puerta. Y cuatro libras de chola blandita. Y en la misma puerta, abajo del pedazo de limón que está ahí, hay una latica de salsa cogiendo hongo. Sí. Y claro, un sobre soda, soda vaina. Bicarbonato de soda. Y un pote de cachú oxidado. Sí. Sin cachú, con agua de cachú. Y un pote de algo que mandan de Nueva York, de una lata de esas raras, de que albaricoque en arriba. Y carne de res. No, y una botella de cebollín en la puerta. Ari, y la vaina esa que no es alcapar ni aceituna, sino que es una vaina, los tallos largos. Espárragos, que nadie usa. En mi casa hay una, que lo quiera, que me avise. De espárrago. Dije que eso ayuda a la sexualidad, a la potencia. En serio. Ah, no, por lo que dicen que los espárragos ayudan con eso. Eso sí. Bueno, el día que te vayas a comer los espárragos, duerme solo. Eso de unos peos que son venenos. Pero mira, casa que se respeta. Y un recordatorio de mamá. Buen día, los hijos de tu Armando la mamadera. Invita, hombre. Feliz, bendecido día para todos y cada uno de nosotros, muchachones. Amén, amén, dale. Casa que se respeta tiene una mata de fruta en su casa: mango, aguacate, zapote, amarillo. De la fruta. En la galería, una mata de la de papeleta, de que no, de no, dinero. No, bueno, sí, esa sí. O sea, la prosperidad. Armando. ¿Pero qué? Pero que tú eres la casa más rara, yo que conozco tu casa. Una mata de que de granada. Ay, qué rico. Granadillo. Granada. La granada, si tú supieras, sirve para muchísimas cosas, chivato. Cuando te paría, mándame un pan. ¿Para explotar gente? Bueno, la de aquí yo creo que está enferma, se va a cortar y yo te la podría conseguir por otra vía. Ay, pero no me para digas que sepan, la cáscara de la granada, usted la pone hervir con un poquito de miel y agua. Después que, perdón, miel y sal. Después que usted le vio esa agua, usted hace gárgaras con ella y usted botó un petróleo de la garganta, de todo eso que usted tiene ahí. Sí. Y es limpia cuando usted tiene problemas en la faringe y todas esas cosas. Esa es una de las mejores plantas que existe en este país. Por eso la vamos a cortar. La casa que se respeta tiene encima de la nevera una lata de galletas soda vacía y un cartón de huevos. Sí. Con dos huevos que le quedan, con de esos huevos cagados, con pluma. Es lo último que come. Es el último que queda. Sí. El huevo cagado que tiene como hasta pluma. Y una funda de pan arriba de la nevera. Ahí. Sí. Casa que se respeta tiene en un clavo en la entrada de la puerta una sábila chiquita o un pan de agua o una herradura para recoger los maleficios. Claro. Casa que se respete, la despensa tiene un cubo lleno de arroz. Sí, porque tú la sacas de la funda y la metes en un cubito o algo. Y si tiene la funda, pone un palito de ropa. Y claro, dentro del cubito, adivina qué hay para medir el arroz. Hay. No hay un vaso de medida, hay un jarrito hecho de la lata de salsa. Ay, o una taza. Mira, casa que se respeta. Tú ves en la parte debajo del gabinete. Uh-huh. Tiene una puerta condenada de esa que no abre. Que no abre. Una gaveta. ¿Por qué la hacen? Sí. ¿Y tú? Ahí le mandas riazo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Claro, claro. La casa que se respeta tiene un microondas dañado. Ay, sí. Buenos días. Necesito uno yo. Hello. Sí, ¿cómo estás, cacho? Buenos días. Yo tengo. Buenos días. Buenos días. Que tú necesitas un microondas. Sí, pero tengo el fryer y la vara. Pero... No, pero yo te recomiendo, en vez de microondas, un horno pequeño eléctrico que hace, es mejor, más saludable. Pero calienta. Y hace las funciones de las dos cosas, entonces. ¿Cómo que si calienta? Porque un horno... No me digo yo, si está calentada, va de un pronto, pam, pam, pam. No, en el horno te va a tomar más tiempo. Pero te lo va a hacer de una manera más natural. Está bien. ¿Cuánto cuesta el horno y cuánto cuesta el microondas? Microondas como 8,000 y el horno como 8,000. Igual. Ah, igual. El precio, sí. Busca. Es que estemos baratos. Tú sabes dónde yo estaba ayer en la tarde. Marketplace. ¡Casa que se respeta! Yo de nuevo, Goli. ¡Ey! Cosa que se respeta, que pasa en casa. La mamá mía tiene una sábana, una almohada y una toalla que no se le pone la mano que cuando llegue visita. Ay, sí, mi hermano. Sí. Y es blanquita esa vaina. Es blanca y gruesa. Casa que se respeta, tiene un juego colcha. Oye, que eso parece más combinado que la caja fuerte popular. Sí. Con la cortina. Eso, tú entras a esa habitación,
Jesús. Okay. Y hasta la cajita de el cofrecito de meter los alfileres en la vaina. Uh-huh. Hasta eso está combinado. Es que combina. Goldy, dice la máxima desde Estados Unidos. Beso para la máxima. Pero qué linda está la máxima. Mira, Goldy, pues me parece la máxima. En Nueva York, ¿qué tal? Está bonita. Esa es ella. Y eso, ¿sí? Hey, yo la enamoré cuando ella estaba aquí llevándosela al diablo. Sí. Dije, máxima, sí, yo soy tu hombre. Sí, porque cuando tú estabas de granada aquí, te enamorás. Allá ahora los frutos. Dice, casa que se respeta, tiene una mata de orégano de hacer té. Ay, los sí, callejones. Claro que sí, de orégano ancho. En mi casa. Orégano poleo. En la marquesina, entrando ahí mismo, orégano ancho. Sí. Y tuve que. Hay vecinos, préstame un ching, que al niño mío le duele el oído. Échale gota. Que todas las infecciones de amplio espectro estomacales, eso arranca con todo. ¡Casa que se respeta! Buenos días, dos cosas. Ay, no te invades. Casa que se respeta, tiene una mata de limón. Y al muchacho que tiene la mata de granadillo, que vaya a la veterinaria, que le dan algo para que la mata se sane. De granada, no de granada. Granadillo, es granada. Granadillo es una cosa, porque granadillo es una fruta que es buenísima para jugo y vaina. Sí, pero la granadillo, pero es yo buena. La encuentro como insípida, vaina. No, sí. Eso me parece una tallota gigante, un poquito dura. Pero que los insípidos se los das tú con los condimentos, el azúcar y la vaina. No, pero, ey, sabe bueno el granadillo, vale. Huele, yo, me gusta como huele. Ay, pero ven a ver los granadillos míos. Tú sí te le das, ¡causa que se respeta! ¡Se respeta! Se respeta, porque yo dije, se lo eche el agua de trapeado y tuve el inodoro con arenilla. Y con dos fósforos bollando. Con dos fósforos bollando. Esa agua de trapeano se bota. Tiene piedra en los riñones y uno de los míos. Cácara que está Dios y que cácara que se respeta. Casa que se respeta. Casa que se respeta tiene una jarra o un vaso o un plato que es del dueño de la casa, intocable. Ah, sí, sí. Casa que se respeta tiene par de vasos y par de platos caqueados. Claro que se lo puedo botar. Eso con la fregadera. Y cuarteado, loco. Yo como uno caqueado, ese es mío. Puede ser que más coge. ¡Buenos días! Primera vez en la llamada. ¡Wow! ¡Claro, bendiciones! Wow. ¿Quién tú eres, mi bizcochito? No, tu pastelito. Cuéntame, hermano, casa que se respeta, ¿eh? La casa que se respeta, te lo diré ahorita decir, que tiene un pote de alcanfor en la nevera. ¡Oh, sí! Para doler de barriga. Gracias, brother. Alcanfor, que con eso era que eran un par de vainitas. Para beneficio. Que casa que se respeta, cuando lava el inodoro, le deja el ácido, el cloro, esta, que venga el primero. Para que se ablande. El abuelo mío se tuvo al morir. Porque orino y tenía asa en el fondo. Y dije, ¿y este pomazo? ¡Me estoy muriendo! Y salió con el hipo afuera. ¡Venga, dale, pomazo, caché! Casa que era asa que tenía. Casa que se respeta, tiene una mamá Juana en un rincón ahí cogiendo polvo. Y cuando tú un día vas y la pruebas, oye, el mejor trago del mundo. Más ese. Buena que el diablo. Hoy tiene como 10 años, ¿eh? Sí. De añeja se pasó. Sí. De añeja. La azúcar, la miel se convirtió en azúcar. Sí. Casa que se respeta. Tiene un tatuaje de tela de araña en una esquina de la pared. Tela de araña, ¿verdad? Sí. Diablo, sí. Y una salamandra un día, tú lo... Atrás de un cuadro. Oye, que el sonido de la salamandra, ¿cómo es? Es rarísimo. Ponme la salamandra, maestro, ahí. Sí. Porque yo una vez lo escuché y me asusté. Pensaba que era una vaina y era la salamandra. Un día me levanta yo. Es que te rechea la salamandra haciendo el amor. Óyelo ahí. Dale. Óyelo ahí, dale, maestro. Ese mismo. Ese es la salamandra. Dice ella, mami. Ay, mami. Hay un espíritu que le está haciendo así a la pared con una moneda y que... ¿Qué? Pero digo yo, déjame, Alfredo, dije... Esa vaina es diablo, la salamandra. Oye, una vez le cayó uno, un asopado que yo tenía, como ya son transparentes, no veía. Pues lo que chula está más blandita. ¡Ah, salamandra era. ¡Buenos días, casa que se respeta! ¡Mi gente! ¡Buenos días, cabina! ¡Hey! ¡Pipe de la Vega! ¡Pipe de la Vega! ¡Pipe! Todo bien, todo bien, mi gente. Casa que se respeta tiene que tener un boquete que dé entrada y salida a un ratón que jode más que el llame en la noche. Sí, es parte de eso. Ay, sí. Ay, loco, ay, Felipe, cuánta verdad. Gracias. Casa que Aricha. Se respeta. Aricha. Casa que se respeta tiene tres cerámicas guardadas ahí, por si se rompe la que nunca se van a romper. Ah. Sí, sí. Se rompen ellas. No, que se rompe la marquesina y no es. Casa que se respeta tiene su zócalo despegado. Claro. Sí, en la esquina, ¿eh? Casa claro. Que se respeta tiene un gato y un perro rialengo. Que tú tienes que andar atrás de ellos en la noche cuando tú vas a cerrar la puerta. Mira, sí. Casa que se respeta tiene una puerta que cuando llueve tú tienes que alzarla para pa cerrar.
creció la madera. Sí. ¿Crece? ¿Crece la madera? Claro que sí. Dice mi compadre Juan José Félix. Casa que se respeta tiene una toalla, un cepillo de dientes nuevo y hasta una bata sin usar por si viene visita. Claro, del campo, papá. Casa que se respeta tiene todo tipo de jabones y ese pedazo de jabón de cuava. No, y tiene un jabón de olor. Oye, si está acostumbrado a usar de cuava, tiene uno de olor. Pues si viene una visita, un spring, una vaina de esa. ¡Hola, buenos días! ¡Spring ahí, verde! ¡Hola, buen día! ¡Iris Spring! ¡Hola! Bienvenido. Óyeme, dos cosas. Primero, sí, señor. Casa que se respeta tiene un chihuahua de alarma. Sí. Y segundo, no he escuchado a nadie hablar del trabajo que hizo la Junta en esta... Excelente la Junta, Ahorita ampliamos. Lo que pasa es que hicimos ya, ahorita ampliamos un poco la Junta muy bien. Oye, y el presidente de la Junta, qué voz. Pero el locutor, el tipo. No, la Junta estaba unida. Casa que se respeta, tiene un pantalón jean de alfombra. Oh, sí, sí. Medio pantalón jean. Media toalla ripiá para la cocina. Sí. Para el trapo de la cocina. Casa que se respeta. Casa que se respeta tiene tiene los recibos de la luz, del agua y todo arriba de la nevera o en una cantinita arriba de la mesa. O en un jarrón. Un jarrón que un día, yo no sé por qué siempre hay que buscar recibo viejo. ¿Dónde está este recibo del año pasado? Porque me llegó de 18 mil pesos. Ahora tengo que buscar de qué récord. Oye, ahora. Casa que se respeta. Tiene la luz del aire conectada del otro lado. No, solo tú. Son casa ladrona que se respeta, la tuya, no, y se roba el agua. Casi mente la truquean por fuera, cuando los aires son 220. No, porque yo tengo una línea por fuera, pero eso yo lo pago aparte. La gente está muy equivocada. La línea 90, eso 220, 220 no te aumenta, eso es mentira. No te aumenta, por el contrario, inclusive los aires que usan 220 y son inverter, la luz es más bajita. La mía 240. No vamos a ser ignorantes. Lo que pasa es que optimiza el servicio, o sea, te le da mejor funcionamiento para que sea inverter de verdad. ¿Y tú sabes lo que hace la gente? No, yo compré el adaptador ahora, porque ahora venden una vaina que es el convertidor, que es de 220, y tú le compras un convertidor y ya es 110. La mía 240. Para no ir de que de noche, porque si tú vas y solicitas una línea 220, el recibo te llega caro automáticamente. Eso es mentira. Eso es mentira, señores. La mía 240, señores. 240. La mía. Aguante el voltaje. ¿En serio? ¿Y qué luz del diablo? No, en serio, 240. Estabilidad. ¿Y qué peje? Eso es cierto. ¿Tropezame con algún víver, estabilidad? ¿De dónde son esa gente? Estabilidad y cristiana. ¿De dónde? No. No, porque no son sureños. Ellos son campesinos del Cibao. Sí. Claro. Pero yo creo que eran de Puerto Plata, de para allá, por esos sitios. De la costa, por ahí. Por ahí, sí. Lo cierto es que esta mañana qué gozada y yo con ellos, porque subieron, le regalaron un peje congelado a Ari. Y estaba con una cegueta, dice, coño, pero este peje debe tener diamante adentro que no se rompe, oye. A mí lo que me gusta de es que casi no le da apetito. No le da apetito. No, y esa ponchera que se baja. Y que la mujer lo repite el nombre más de 1,000 veces. Bueno, mira, casa que se respeta. Sí, señor. Tiene la goma de la puerta de la nevera que no pega, media no floja. Cierra, floja, de bembá. Claro, y casa que se respeta tiene mata en tarro que no son para mata. Ay, sí. En una lata de pintura, un tarro de mantequilla. A donde no va la mata tienen, bónate la goma. En el patio, un pedazo de goma. Casa que se respeta, hello. Buenas y no buenas. Buen día, Gordy. Buenísimos. Mi hermano, estamos aquí, estamos vivos. Ya oye, mucha gente escogieron votar por Sasá. Oye. En La Vega. ¡Ey! Regidor, pero ese no era yo. Ok. Oye, Gordy. ¡Ey! Están en cuatro de la energía, 110 o 20. Yo soy electricista y te puedo decir que el equipo 220 consume menos amperaje que la luz 110. ¿No lo es otro? Oye, otra cosa. Cuando tú conectas una bomba ladrona, esa bomba te consume 3 veces la capacidad en el arranque. O sea, que mejor dejarla prendida. Por eso que la luz del palo Lume baja. Mira, hay gente que desconecta la nevera. Cuando una nevera arranca, te consume 3 veces la capacidad al arranque. Por eso tú mejor le pones una temperatura que no sea muy bajita
y eso te ayuda a que no te entran ni saliendo. Hermano, la meta lleva José. Hermano, ¿tú sabes qué otra cosa consume pila de energía? Las baterías. Los calentadores de agua. ¡Ay, sí! Eso se usa. Sí, eso da un bajón. Eso consume de 1800 a 1500 watts. Eso da un bajón, la luz, cuando uno prende ese calentador. ¡Bum! ¿Y aquí sí, el calentador? Claro, sí. Y hay otra cosa también que consume mucha energía y es... cuando el inversor se está recargando. Ay, ay, ay. Sí, la batería, cuando la batería está vieja, el inversor no para de cargar. ¿Y la plancha, hermano? La plancha, eso se consume, carajo. Es que es una resistencia, chivato. Ay, por eso yo plancho mi ropa con la estufa. Y tener un cuero en la calle, eso sí consume. Oye, y la casa que se respeta. Ajá. Tiene que tener un plástico para cuando llueve. Por eso la llevo a la cama, para que no se moje la gotera que cae. Déjalo por el WhatsApp ahí, qué cosas no pueden faltar en una casa dominicana que se respeta, ey. Mientras tanto, recuerda que hemos escuchado la nota de WhatsApp de la casa que se respeta, la cosa que tienen. ¿Tú sabes que es verdad eso? ¿Qué? En casa que se respeta tiene una licuadora metida de quinceañera. ¡Ay, quinceañera, sí! Con la cuchilla mala. Con la cuchilla corría. Corría, sí, que no suena pica mal. Nada. Igual que casa que se respeta tiene una estufa que con una anilla... Papá. Sí, sí, que no se usa. Esa anilla está como arrinconada. Para atrás. Sí. ¿Y de qué se usa cuando una visita que hay que poner la paila a las dos anillas? Ay, sí. Para que se apure. Y casa que se respeta tiene el recordatorio de papá en un cuadro. Sí. Y cuando mamá se quilla, lo voltea de espalda. Ay, sí. Metido ahí el recordatorio. O en su defecto, en el gavetero, en la esquina del espejo. En el gavetero. Sí. Casa que se respeta tiene... los diplomas y la foto de grabación de esa hija o ese hijo que es profesional. Allá en la sala. Eso es suyo, papá. Ahí está, frente a la cama de mami, está diploma tuyo, de Lili. Y el mío está cuando yo me estaba casando de 6 años. Yo era majecito. Yo tengo 6 diplomas en una cosa. Tengo que limpiar tan lleno de polvo. Y medallita y vainita que me he ganado. Sí, eso es un rincón de el rincón del éxito, hermano. ¡Por el WhatsApp! Buenos días. Hola, muñeca. Bienvenida. Casa que se respeta. Mamá tiene una vasinilla abajo de la cama. Ay, y un mentol que no puede vivir sin él. ¡Ay, le sí! Le doy un fuerte abrazo. Beso para ti, mi amor. Deja ver esa muchacha. ¿Quién es ella? ¡Déjame ver, metro! ¿Y por qué tú, nada más? Que estoy ovulando, chivato. Estoy ovulando. ¿Estás ovulando? Voy a agarrar yo un mofle de una guagua. ¡Qué linda! Y te... ¡Mira! ¡Bella! Una muñeca, ¿eh? Deja ver. Me agrada. Sí. Wow. Ya quiere el número tú, ya quiere el número tú. No. Tú quieres cambiarle el tono de orinar a ella. Tú le quieres cambiar el tono. No, mi amor, muchas gracias por hacerlo. Respeten a uno. Eso es juego. Tú bueno, respétate tú mismo. Respeten a uno, coño. Dale valor a ese ripio. Esto es para ustedes. Cotiza tu mismo. Casa que se respeta tiene un chin de aceite viejo, un vasito cromado. Ay. O una taza. O en un bote. De un huevo viejo. Lo que pasa es que ese aceite es para freír, que no se puede freír queso en él. No se pega. Ni huevo. Se no, porque es la pajita negra. Sí. Se le pega, y si este eso, aceite de bacon, uno lo deja ahí para freír unos huevos. ¿De bacon? Sí, de bacon. ¿Qué fino es? Tocineta. Que a propósito, yo quiero comprar manteca de la buena. ¿Manteca de cerdo? En el campo. Un galón de manteca para... Saludos para Nelson. Eso es saludable, loco. Que mata pueco todos los fines de semana. Nelson mata pueco. Sí, el hermano Miguelito. ¿Tú quieres manteca? Yo tengo manteca. Dañé un pan yo. ¿Con qué? Nelly ahora le cogió con comprar de aceite de coco. Sí. Y dio eso blanco en la nevera. Y yo creo que mayonesa. Y digo, coño, puto aceite. Dale ahí. Buenos días, chicos. ¿Qué dicen los animales de la mañana? Se respeta. Las ventanas de madera usan un clavito o una madera aparte para cerrarla. Sí. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Que aldaba, aldaba. En vez de la aldaba, una aldaba de madera, que es un palito para cerrar la ventana por dentro. Dale. Siete perros, ¿cómo que ladra? Ladra Soto. Ladra. El animal de la radio, dale. Un pibu con gripe. Buenos días. Casa que se respeta tiene una silla y un rincón lleno de ropa. Ay, sí, doña, pero ¿por qué? Casa que se respeta tiene un saco con la hombrera blanca del polvo.
¡Ay, sí! Un saco en el closet, sí, esperando a ser usado. A que uno muera, Que ya, es para mortaja, eso sí es para mortaja. Casa de ese respeto tiene abajo la cama, par de zapatos ya, que no le cabe un polvo. No le cabe nada. Ay, me asustaste, yo pensaba que te iba a decir que abajo de la cama hay un perro muerto. El que diga 8, se lo come muerto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. ¡Ey! 11, 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ahora, cuando tú estabas más chiquito, el acabo era cuando te iba por el 79. Ay, 79. Sí. 90. Sí, bueno, es verdad. Pero dice el 80, sí, tiene 8, el 81. Y después venían pimpiados y que el que diga 2 se lo come muerto. Buenos días, hijo de tuta. Ay, yo quiero que ustedes me agreguen, por guarden mi número. No, déjame traer, mi nombre es D-Lady. D-Lady. Y casa que se respeta, tiene unos muebles que nadie se puede sentar. Agrégala, bien de pecho, 829, agrégame, mi amor. Casa que se respete, hay un par de viejos, tiene que haber un salivón en la pared. Al lado de la cama. Catarrón Bonaparte. Claro, una esquina de donde ellos se sientan, Tiene una sillita que tiene un hoyo, pero ellos le ponen como un cojín. Y si el viejo fuma, hay par de perdigones catarro en el suelo. Que vosotros, ¿qué ay, claro. Perdigón en el suelo, parecen. Bueno, tío, señor WhatsApp. Casa que se respeta, tiene una vaina de esa de galleta navideña llena de hilo y un suape de barata, un suape que ha pasado más trabajo que... Que de tipo para llegar a la presidencia. Ay. Pero es la galleta que él dice, la danesa. Que ahí meten cosas de bordado y eso. Y siempre, casa que se respete, tiene un palo de coba, de una coba que se dañó, esperando un rolo para pintar. Ay, sí. Oh, sí. Metro. Los animales de la mañana. Seguimos. Buenos días, hijo. Buenos días. Cada gente se respeta, siempre tiene una greca sin asa. Siempre. Y prieta. Hay que agarrarla con un trapito. Casa que se respeta, tiene sí que tener estas tres herramientas. Pica. Dele. Un martillo. Ay, sí. Un destornillador de tría. Sí. Y una cegueta. Bueno, pues si eso pasa a darme la vida, yo me voy a morir. En mi casa no hay ni cubierta. Mira, felicidades para el niño Ronald Rosario, hijo de mi hermano Leo Boxing. ¿Qué pasó? Cumple 8 años en el día de hoy, así que... ¡Ay, Ronald Rosario, felicidades! ¡Felicidades! Y ayer estuve de cumpleaños nuestro hermano Eladio Francisco Santos también. Oh. ¿Eladio Carrillo? Porque ayer fue el día del estudiante en República Dominicana, día de los estudiantes. Día nacional. Sí, cada 18 de febrero. ¿Y eso se usa? Claro. Bueno, pues saludo para Juan Candelier de Moca. Bien, que a propósito, con lo que está caliente, venimos hablando de la payasada de Candelier. ¿Candelier? Sí. ¡Baboso! ¡Dale ahí! Julie de Providence. Casa que se respete. La doña, cuando tú llegas a la casa, que siempre para peleando. Diablo, sí, casa que se respeta. Tiene un cuchillo de mesa con el pico doblado, que lo cogían para el tornillador. Soto, eso es verdad. Casa que se respeta. Y tiene el cabo, hay uno que tiene el cabo roto, como salido de la vainita. De la madera. De manubrio. Casa que se respeta, tiene un bozo de romo en la nevera. Sí. Ya sea para remedio o que el viejo se lo va bebiendo de pequeña dosis en un vasito, todo lo di un chico. Yo hice un vasito de bozo. Ay, sí, 700 botellas de bozo. Bodeo. Casa que se respeta, tiene un par de accesorios que están rotos y cuaiteados. En mesa, en bicuí, sí, cositas. Sí. Un elefante bolo a mí en mi casa. Yo, bótame la vaina. Sí. Se le fue el rabo. Pero si el rabo es lo que trae la suerte y está bolo. Bolo. Y yo el otro día llegué y encontré ese elefante con el trasero para pa la casa. Y yo, bueno. La hielera va a ser. Eso se pone con el culito para afuera. La creación de Dios es perfecta. Tú sabes que una cosa, gracias a Dios que el elefante no tiene el rabo del mismo largo de la trompa. Porque si no lo amarran ahí mismo. Claro, y después se enreda. La hielera va así, cuando tiene dos hielos, tiene dos mini abrazados. El caso que se respeta. Que la mayoría de las hieleras que traen en nevera están rotas. Sí, el caso que se respeta. Claro. Yo por eso compro una funda de hielo y la meto de freezer así enterita. Yo sí.
Y la despego con la mano de pilón. ¡Cacán! Hielo, claro. Y tú ves, dando una puñalada de Freezer. ¡Cancha! Ahí va a coger lucha. Y llegó visita. Hasta no, que un día lo pichan en Freezer. Ah, no importa, que me piche. Vea. Sí. Buen día, hijo de tuta. Casa que se respeta tiene una faldita prieta para seguir, específicamente para seguir. Ah, gracias a las mujeres que están tirando, gracias. Sabemos que gracias, no se resisten a mí. Seguimos. Mío. Buen día, hijo de tuta. Hola. Casa que se respeta tiene siempre en algún lado, o en el frente o al lado, dos escalones o una bajadita donde todo el mundo se ha partido el cieso. Seguimos, maestro. Oye, Goldi. Hey. Pega mi número ahí para llevarte la manteca mañana. ¡Ay, sí! No, número de hombre. Número de hombre no. Es para la manteca. Ah, eso sí tú lo quieres porque te va a dar la manteca. No, pero yo. Hombre, tiren, hombre, que Goldi va a regar todo. Mándame ese contacto. Adiós. Ponme ahí Mantecú. Mantecú y los gays y todo. Tírenle a Goldie y también. Y un beso para The Lady y para Yendry Pérez. Ah, las tuiteras, sí. Y un beso, yo le envío un beso a la y nuestra. Y para Jacqueline Núñez. ¡Jacqueline! Saludos. Jacqueline. Saludos para Julie de Providence, que cumplió año ayer. Pero, ¡ay! Pero lo está celebrando hoy todavía, no fue verdad. A trabajar. ¡Julie! ¡Julie, bendiciones para ti! ¡Ay, es tu cumpleaños! ¡Hey! 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 ¡Vamos a celebrar! Para Julie de Providence, una bella, super tutera y buena amiga y de todo. Julie, mi amor, que Dios te bendiga, pila. 1A, Julie, bendiciones para ti. Tú que fuiste a su casa, Julie de Providence. Preciosísima, una familia chulísima. Tú sabes que Julie te recibe a lo típico. Uh-huh. O sea, te prepara tu Ricky, como que te sienta aquí, te pone. Yo pensaba que era tocando acordeón y bailando. Eso es a lo típico. Julie es una buena. Y es muy solidaria. Y Nano también, su pareja, que lo respeto mucho, también está bueno. Bueno, extendiendo la felicitación también para Over Medrano de parte de Nilson Medrano desde Mao. Over Medrano de parte de Nilson Medrano. Felicitaciones hoy 19 de febrero. Y Armando la Mamadera cumplió año el sábado, así que lo que tuvieron de fin de semana de cumpleaños, síganlo celebrando y goce con el triunfo de Ulises y no llore, pero goce. Señores, y la vida sigue ya, que dejen la bulla. Ah, y les quiero decir algo. Los que ganaron, ya no estén echándole vaina a lo otro. Vamos a ser humildes y aceptar el triunfo con mucha humildad y con respeto hacia los adversarios. ¿Tú entiendes? Eso es... No ofendan, hombre. Mira, un saludo muy especial para mi amigo Iván Espinal, donde quiera que se encuentre. Iván Duro. Que a su vez felicita al doctor Juan Ventura en el GEMI. ¡Está de cumpleaños! ¡Oh, Juan Ventura! ¡Saludos a mi urólogo! ¿Quién es el urólogo? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Saludos para esa estrella de hombre. ¿Juan quién? ¡Vamos allá! Dice... Casa que se respete, casa que se respete. Un termo lleno de café 24/7. Ah, de café, claro. Hay gente que lo cuela y lo deja ahí para cuando llega el calientico. Caliente. Lo único malo es el termo. Donde hay fumadores pasa eso. Atención siempre. A mi suegro, Radamés, que el último chin beba a ser usted. Yo no borro. Yo quiero darle el chin a un beba a ser usted. El té no se puede hacer tantas veces. Casa que se respeta tiene una hojita de té, de un té de hace dos semanas, seco ahí. Y nada más que echarle agua. Y ponerlo de nuevo en el mismo jarrito que ya no le cabe un tine más. Porque tú vives en casa. Un tine más. No. Atención, papatuto, ya ese jengibre está bombado. Ya hay que botarlo. Y esa hoja de limoncillo. Por favor. Y la naranja, ya eso hay que renovarlo. Ya, ¿cuánto tiene? Papi, lastima usted todos los días. ¿Que lastima? Él lo lastima porque es que él deja la hoja ahí. Entonces nada más le echa agua hirviendo y le pone dos canelas más y el té se revive. Pero mamá convirtió una paila de codito en macarrones. Comedia. Se acaba de hacer cucharada, meto las hebias de todo. Donde hay gente ya entrando en edad, ese té infalible día por día. Hermano mío, vea, hasta en verano con el calentón y papi, y este de esta noche. Arituta, tú no tienes té, yo papi, por Dios. A Patuto, carajo. Buen día, hijo de tuta. Casa que se respeta. Tiene dos mujeres en su casa. Dale. Buen día. Buenos días. Casa que se respeta, tiene una mocha de pelar plátano sin el mango.
un cuchillo viejo. Claro, claro que sí. Ese es para pelar víveres. Sí, gracias, mi hermano. Buen día, hijos de tuta. Buenos días. La casa que se respeta siempre tiene que tener un pote de agua con alcanfor, dique, para el dolor de estómago. Sí, señor. La bella Patricia Murende, activa, Patrick. Está de cumpleaños el 27 de febrero. Por eso llamo a Patricia. Oh. Sí, viene tu cumpleaños, Patrick, por ahí. Qué beso. Detalle, señor, has tenido con Patrick. No sé qué raro, mami, nos llama Valentina. Ella dijo que mamá no le gustaba. La casa que se respeta tiene una nevera que rompió fuente. El aguacero ahí abajo. Ay, sí. Pero tú sabes cuándo pasa eso. La bandeja, todas las neveras traen una bandeja para parar el agua. Entonces, cuando la bandeja está saturada de agua y la manguerita se le tapa. Que nadie la ha podido sacar sin botar agua. Sí. Y déjame decir, en casa que se respeta, tú ves la parte donde van los vegetales y la fruta. Sí. Tiene un lado llevado. Sí, claro. Tiene la oreja llevada. Por eso no se daña más rápido. En toda la nevera, ¿eh? Por eso no se daña más rápido, porque respiran por ahí. Por eso. Pero con relación a la nevera que bota agua, mamá veía a Dios, nada más tenía que tirar un sobre de mitolín y trapear por ahí mismo. Ay, ay, ay. Que ahorraba el agua a la llave. Hola, 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 hijo de tuta, tu DJ Cobra desde aquí, desde Cabarete. Primero que nada, muchas gracias por la boleta, que la pasé muy bien en el concierto de Braulio. Segundo, escuchando todo eso, de verdad que la casa mía se respeta. A la mierda. Entonces, casa que se respeta, también tiene el cuadro de la muchachita sacándose la espina, que eso es épico. Claro. Por otra esquina, otro cuadro con el nacimiento de Jesús. Y también un par de medias que nunca se encuentra la pareja después que lavan. Siempre se pierde una. ¡Wow! Gracias, mi hermano. Atención a mi casa, tengo 10 pares de medias de pareja. Bueno. Búscame la otra. Casa que se respeta, tiene 2 tanques gas. Y siempre se vacían los dos. Sí. Hay uno de que es la reserva. Que se compró de que para tenerlo ahí. Pero está vacío. Esa es la respuesta de los carros, chivato. Casa de los ricos. 2 tanques de gas tú tienes. No, pero la mayoría de casas aquí tienen 2 tanques de gas. Yo tengo un solo tanque. En mi casa hay 3, déjame decir. 3 tanques de gas. Porque yo compré un barbecuecito y ese trajo uno de 25 libras. Entonces, ese que vive lleno. Uno de 50 y uno de 100. Allá tenemos la familia entera. Ah, mira, pues mi casa 150 y 25. De eso para rico, 2 tanques de gas. No, yo tengo 3 tanques. También. Sí, uno siempre lleno y 2 vacíos todo el tiempo. ¿Pero para qué? Están ahí para frontear. ¿Tú sabes por qué un solo tanque gas, chivato? ¿Por qué? Porque tú vives en apartamento. ¿Y qué diablo sube ese tanque? Y sube eso sin ascensor. Yo me voy al diablo cada vez que se va a llegar. Yo prefiero no comer. Yo como a la calle, les digo, no van a ganar. Adiós, subí un tanque gas, después tú ya cansado aquí por la tercera planta. Hola, buenos días. Subir. Buenos días, no sé si lo han dicho, pero... Casa que se respeta. No hace falta el ombligo de ese niño, que es un potecito con alcohol en una gaveta. ¡Ay, sí! En su defecto, el ombligo de ese niño ya disecado. En el álbum de la foto. En el álbum de la foto, metido junto con una foto. Y ve acá, tú una vez no te pusiste como callejero, porque a mami se le pedía el ombligo tuyo. Entró una gaveta y andaba así. Papi tuvo que decirme, si viene después a las 10:30, te queda afuera. Sí, porque yo siempre... ¿Y salía mucho? Casi en la noche y era... Entonces, cuando te recogiste, fue que mami lo encontró y volvió y lo puso en su lugar. Es que el ombligo, cuando se pierde... Hogareño. Pero nunca lo ha encontrado el ombligo, la mamá tuya. Sí, ella lo encontró. Ah, pues tú sigues. ¿Cuándo ese recogió? Este sigue desandarado a la calle. A veces me topo yo con él. Vuelve a acostarme, hijo. Mira, baboso. 9-10 minutos, muchachones. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado.